pide que puedas besar a Ivana y Ah, no, pues. Bueno. Yo quiero saber ese chisme, por favor, completo. Cuéntanos, pues, Mario, a ver qué ha pasado, paso a paso. Comenzamos. A ver, comencemos. Paso a paso. Le voy a contar divertido ya para que se ría. Sí, está, qué bonito. Desde que vi Ivana me pareció una chica linda. Desde que la vi en televisión. Uh-huh. Porque no la conocí en persona. Entonces, ya le había echado el ojo. Ella estaba con... Ya. ¿Estaba soltera o estaba con...? No, entonces no. Bueno, en realidad no sabía. No estaba muy enterado del tema. Simplemente dije, ay, qué linda chica, nada más. El día del concierto de Romeo, estaban compañeritos del programa del costado, y entre ellos estaba ella. Entonces yo como que intenté hablarle todo, y caso me hizo. Imagínate que estás con tu espejo en tu casa solito. Y era tu cumpleaños al día siguiente, nomás. A las 12 era mi cumpleaños. Tampoco me saludó, nada. Ni bola. Nada. De ahí... Por ahí que le quise meter una bachata, nada. Nada, tampoco. Te dije, ¿qué está pasando? ¿Qué gorra me he puesto? Dije, me equivoco de gorra. Algo estaba mal, dije yo. Pero como soy las cosas que creen que las cosas tienen que fluir... Ay, ay, de ahí me fui un día a las peleas. Vale todo, me gusta ver las peleas, vale todo. Estaba con Mario Hart y llegó la señorita Ferreiro con la señorita Iturbe. ¡Ah! ¡Estamos todos en pareja! ¡Justo Mario Hart con la señorita! Yo dije, hoy es mi día de suerte. Mario Hart en algún momento tiene que saludar a Andrea y por ende, yo voy a saludar a Ivana. ¿Tú crees que se saludaron? ¡Nunca! ¿No? Acabaron las peleas, me paré en la puerta y dije, Mario, no te vayas, fue tu cigarro. Hart no se acercó a la Ferreiro. Mario se puso a fumar un cigarro. ¡Qué raro! Y no salían. Y al final veo que salía Andrea con Iván. Entonces dije, bien, ahorita se saludan. Y Mario agarró, se fue a su lugar y me dijo, ya me quito, chao, cuídate. ¡No! Y Mario se fue para allá y Andrea salió para allá. Y yo me quedé parado en la puerta así. Mundo cruel, dije, ¿qué estaré pagando? ¿Y entonces? Entonces llegó el día. El día sábado antepasado había un concierto de reggaetón aquí en la Costa Verde. Sí. Y yo llegué tardísimo porque tenía que trabajar. Llegué a las 4 de la mañana. Justo cuando el concierto estaba acabando. Yo necio, dije, yo sí voy a llegar, me venía de Ica. Llegué a las 4 de la mañana y me quedé 10 minutos y el concierto acabó. Y entre la multitud, veo que salía Ivana. ¡Oh! ¡Sorpresa! ¿Es que casualidad? Ah, no, ahora... ¡Va su madre! Ahora sí. Entonces, ni corto ni perezoso, fui corriendo y la saludé. Y la saludé y estaba con una amiga de ella. Y me quedé como, y como había mucha gente, dije, no se pueden perder, está peligroso acá, yo las acompaño. Patricia está sorprendida. Yo quiero saber el tema del beso, por favor. Pero, pues, acelera la historia. Mucho, claro. Nos fuimos a una discoteca a seguir la fiesta porque la gente está emocionada. Entonces el día siguiente fue que fuimos, cuando fueron a la Rosa Náutica, yo les di el alcance, como vieron en el video de la Rosa Náutica. Y ahí le comencé a escribir, pues comenzamos a conversar. Oye, ¿el televisorcito cuándo fue? El televisor ha sido el domingo. Este domingo ha sido de... Claro, después vino lo de la revista Pandora, ¿no? Que fue miércoles. Pandora fue miércoles. Y de ahí se vieron, salieron... ¿En qué momento te la chapaste? El viernes en la noche. El viernes en Gótica. ¿Tú la recogiste? ¿Cómo fue? Bueno, el viernes le invité a cenar. ¿Ves? ¡Ay, qué romántico! Sí. Muy bien. No me digas que le llevaste a comer salchipapa. No, la llevé a Rafael. ¡Ay, ay, ay! ¡Dios mío! ¡No hagas salchipapa! No, Rafael es el señor que prepara tacos en Salamanca. ¡Sí! ¿Por qué tú crees que no? ¡Interesante! ¿Qué más? Mira, gastó su plata. Mi época me llevaban a comer salchipapas al TikTok. Gringa. Bueno, la llevó al Rafael el viernes en la noche. Okay. Bueno, y luego esos unos amigos estaban en la discoteca, así que dije para dar una vueltita, ¿no? por la discoteca. Aquí, muy rápido, compadre, una vueltita ya. Para saludar. Y ahí entre, no está bailando, ¿no? Besito para acá, besito para allá, la vueltita. Calentando ahí. La marea con mucha vuelta. Vuelta, chape. Para que no se dé cuenta. Ahí atacas. Atacaste ahí. Ese es la y fuiste técnica. Muy bien recibido. La chapa. Yo quiero hacer una pregunta. A ver, Vanessa. Quiero saber cuál es tu estado civil en la actualidad. Importante eso, ¿eh? Saliente. Complicado. No complicado. No, de verdad. No, sí, contento. O sea, todavía no hemos formalizado ningún tipo de casi relación. Casi feliz. Pero escúchame, ser, ¿no? No, pero tú eres de los chicos que le va a decir, ¿quieres estar conmigo? Es que yo creo que uno tiene que hacerlo por una simple mera formalidad, nada más. Porque tienes que dejar un precedente de qué día comenzó la relación, ¿no? Si quieres comenzar tu celebrar tu aniversario... Basta, pero escúchame. ¿Que chapaste? Oye, pues sí, ya se chapotearon, ya está. Esa es la fecha. No, no, ese no, es no, no.
las épocas... Porque una necesita tener las cosas claras. En las épocas modernas. Pero, Mario, ¿tú estás con ella o no estás con ella, con Ivana? Ivana me parece una chica preciosa. Es linda. O sea, oficialmente no hay una etiqueta, pero... Pero hay toda la confianza de una relación. ¿Han seguido chapando después de la discoteca? No, metiche, no. Se fueron a ver la luna. Por favor. Ahí está. ¿Quién escogió el televisor? Yo, porque es mi televisor. Eso vale, pues. Solo le pedí que me acompañe a comprarlo, porque lo que me ha regalado, no. Pero escúchame, ya en la foto del televisor, ya veíamos ya la familiaridad. Oh, ya estaban ya la manito por ahí. Bueno, eso ya es el domingo, no, un par de días después. ¿Ya estrenaron la tele o todavía? La tengo en caja todavía, no la había. Ah, te pasa. Y pues después del domingo la has visto. Tengo y que es esperar martes, que el me lunes la has visto también. Rack. ¿Ayer es, hoy día que estamos? Martes. Hoy es martes. Sí, ayer fue lunes, ayer fue. Oye, pero qué rápido todo, ¿no? Está. Ahí te está viendo ahorita. ¿Te está viendo ahorita? Sí, sí, sé que me está viendo. A ver, vaya, háblale algo. Que le hable, que le hable. Ya, te alcahueteamos nosotros, ¿ya? Es un buen chico. Dale, dale, dile algo. ¿Pero qué quieres? Algo bonito. Pues. Ya le dije en combate, en las cámaras, era todo. No, pensé, no, no, acá. ¿Qué es lo que sientes cuando la tienes cerca, Ivana? Oh. No te voy a decir eso. De verdad que me... Me siento contento, de verdad me siento bien, me siento feliz, me siento tranquilo. Yo he estado 7 meses soltero, por más que usted me han fregado y me han recontrafregado. Con cuanta así amiga, como que solo tampoco. Así que me he conocido, pero he estado en realidad solo no ya, pero soltero sí. Porque si yo no me siento bien con alguien, si agarra a esa persona, no me llena por completo, no salgo con esa persona. Simplemente, pero Ivana, mira, Marito, yo te voy a decir algo. Tú eres un chico guapísimo. Aparte de guapo, opa, eres una gran persona. Después, eres un chico inteligente. Cualquier mujer estaría rendida a tus pies. Y te lo digo con sinceridad porque muy pocos chicos como tú que están en realities son chicos así como que inteligentes. Entonces, mejor mándate, pero Vanessa, ya. Ya te di la patadita, así que mándale un mensaje bonito, Ivanita. Ya estoy escuchando. Muchas gracias, Vanesita. No, de verdad, o sea, lo mismo que me expresas tú, a su manera. Oye, Mario, pregúntale si quiere estar contigo. De repente responde por un mensaje. No lo voy a hacer. Formalicen con la no todo. Pero mira, ¿por qué? No. Pero para que rompan los esquemas, porque qué aburrido. Ya que ahora lo haces por televisión. No, estoy sufriendo. No, ya le hice una vez por televisión. A ver, que nos escriban a Twitter, nuestro público, si quieren que Mario se declare. Claro. Arroba ATV.